Muy buen día, muy buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana en el Hotel Monumento San Francisco para hablar de algo tan importante como la economía social, la economía solidaria, la economía con alma que mira por las personas más allá de los beneficios empresariales. En Galicia hay más de 3.000 empresas que hacen economía social y que suman 95.000 socios. El abanico es muy amplio. Hay cooperativas, hay cofradías de pescadores, hay mancomunidades de montes vecinales, hay organizaciones agrarias de transformación, fundaciones, asociaciones y entidades, centros y empresas que promueven la inserción laboral de colectivos que lo tienen especialmente difícil y son lamentablemente muchos. Bueno, hoy vamos a detenernos también en este asunto para conocer mejor qué están haciendo en Galicia las empresas de inserción y los centros especiales de empleo que trabajan muchísimo. Ahora veremos algunos de sus programas. Ese objetivo de la inclusión laboral de las personas con discapacidad y de los colectivos desfavorecidos es un reto en el que todos, las administraciones, las universidades, las entidades, las empresas, los medios de comunicación y la propia ciudadanía, es un reto en el que todos debemos implicarnos. Enseguida vamos a entrar en materia. Antes les da la bienvenida el director del Correo Gallego, Xaime Leiro. Buenos días. Yo siempre digo mismo, cuando me toca presentar estos foros, son Soles Sónega, cuando subeu a recoller o premio a Planeta, pedía consello ao seu pai para saber que tipo de intervención facía. O seu pai, Fernando Ónega, todo o mundo conocedes pola famosa frase "podo prometer e prometo" que utilizou Adolfo Suárez nos momentos claves, recomendoulle dúas cousas. Unha, se queres facer un discurso para non aburrir breve, subes á tribuna e dis gracias. E se queres facer un discurso moi largo, que non aburra a xente, dis moitas gracias. Eu vou a ser breve, breve, breve. Señora Conselleira de Promoción de Emprego e Igualdade, Elena Ribo, señores ponentes, benvidos a este foro no que, co que o Correo Gallego pretende dar continuidade a unha serie de foros que xa empezaron hai pouco, pero cos que pretende establecer un programa estable para abordar asuntos que interesan á sociedade galega e á sociedade en xeral. A economía social é necesario divulgada. Eu falaba antes co representante de Cegasal aquí que a creación do premio por parte deles, do premio xornalístico, para destacar os traballos que ao longo do ano se fan na prensa galega é unha mostra do interés que ten o sector precisamente por seguir divulgando iniciativas que considera transcendentais para a sociedade. As empresas convencionales, non as que están na economía social, debaten últimamente, e nos en el Correo Gallego que estamos recorrendo últimamente todas elas, estamos vendo como un dos elementos fundamentales para atraer talento é poñer a persona, o traballador, no primeiro plano, darlle condicións de benestar, deixalo participar nas decisións democráticas da empresa ao seu nivel, pero sí empezalo a ter consideración. Este feito, que é novedoso para as empresas convencionales, non é tanto para as empresas de economía social, que levan moito tempo tendo como seu ADN ese feito, permitindo que os traballadores participen na toma de decisións e tamén tendose en conta a hora do reparto dos beneficios. Isto que acabo de decir non é o futuro, pero como podemos escoitar en algún spot publicitario que algunha empresa está emitindo estes días na televisión, é o camiño para que haxa futuro. É dicir, sentar as bases para que no futuro a sociedade poida vivir moito mellor e sea moito máis solidaria. Sin máis, paso a palabra á señora Conselleira para que todo o tempo o teñan os protagonistas e desgranen efectivamente cal pode ser a folla de ruta do futuro para as empresas de traballo social.
Moitas gracias. Gracias o Correo Gallego por convidarme, non, neste foro para falar ademais de economía social, que saben aquí os ponentes que me acompañan, que é un tema que no que estou convencida e que defendo tanto a nivel persoal como dende a Consellería. Agradecer a Susana a presentación, a Xaime Leiro como director, o director xeral tamén que está que nos acompaña, e por suposto a Isabel Fraga, miña querida Isabel, presidenta de AEGA, e a Herminio, presidente de CEGASAL. Sen dúbida, o eixe central deste foro é tan acertado como necesario, ¿no? E responde pues, a un das liñas estratégicas da Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade. Porque a economía social representa máis do 7% do PIB galego e produce un impacto de máis de 850 millóns de euros. O pasado ano na nosa comunidade naceron 124 novas cooperativas promovidas por máis de 500 socios. Ademais, así, no peche do 2022 había máis de perto de 2.000 cooperativas, máis de 124 centros especiais de emprego e máis de 1.400 sociedades laborais e 13 de inserción social. Falamos de datos importantes, pero o máis importante, como dixo antes Xaime, é o modelo, ¿no? A filosofía do modelo, que é situar as persoas no centro, antepoñendo os beneficios sociais e colectivos á rendabilidade financiera. A solidaridade interna e coa sociedade, tan importante na nosa época, amosando un forte compromiso con o desenvolvemento local e co emprego estable e de calidade. Ademais, unha aposta pola cohesión social, pola igualdade de oportunidades entre homens e mulleres e tamén pola inserción de persoas en risco de exclusión. E a maiores, ademais, abogan, ¿no?, como decía tamén Xaime, por esa conciliación de vida persoal, familiar e laboral, es decir, unha serie de principios que a veces, bueno, que agora están de moda, pero que xa estas empresas fan desde fai moito tempo. Amosan que a eficiencia empresarial e a responsabilidade social son compatibles. Eles xa levan incorporado esa responsabilidade social desde fai moitos anos e ademais traballan por un emprego igualitario, inclusivo e solidario. E como digo sempre, para min o emprego abre as portas de benestar e a mellor política social que podemos facer. E polo tanto, bueno, pues estoy encantada de acompañar a dos dos principales protagonistas, ¿no?, da economía social en Galicia. Bueno, non me quero estender moito máis. Para visibilizar a economía social, temos a Rede Usumo, que leve a máis de 11 anos acompañando as entidades de economía social, que segue tamén acompañándoos. O programa es próxima para definir ese selo de identidade da economía social, bueno, moitas iniciativas das que falaremos máis adiante. Dende a Consellería seguimos axudando a creación e mantemento do emprego e empresas de inserción, axudando a crear e manter postos de traballo e centros especiais de emprego, e na nosa aposta pola formación dual para as persoas con discapacidade intelectual e problemas de saúde mental. Por iso, estamos traballando nesa nova estrategia de economía social con horizonte 2027, ao que agradezco tanto a Isabel e ao Herminio esa máxima colaboración e que espero, ¿no?, que aprobemos e que ademais va en línea con esos sectores futuros, ¿no?, que son a tecnoloxía digital, verde industrial e sustentable. Bueno, estiven fai pouco, ¿no?, en San Sebastián con Isabel. A verdade é que foi un honor como representante da Xunta de Galicia, porque de verdade insistía Isabel que colaborase nese foro para mostrar o que facíamos en Galicia. Pensaba que era algo normal e que se facía en toda España, pero realmente somos pioneiros e moi relevantes, que logo falaremos no debate, en cousas como os contratos reservados e con as actividades e a defensa da economía social. E, bueno, pues, creo que hasta fixeron moitas, ¿no?, comunidades que éramos un modelo a imitar. Bueno, moitas gracias de novo ao Correo Gallego e pola miña banda de momento. Nada máis, moitas gracias.
días a los dos, bienvenidos. Días, Herminio, usted que acaba de ser, está casi aterrizando en la presidencia de Cegasal, ¿no? Entiendo que satisfecho. Exactamente. Pero, hay unos meses que coñen a que asumí la presidencia de Cegasal. Es un reto. Es un reto grande. Cegasal y promocionar a Cegasal, ¿no? Bueno, un reto tamén o que ten Isabel con a roupa que funciona francamente ben e as empresas de inserción social de Galicia que tamén son pioneiras, ¿no? Como nos decía a conselleira. Miraba yo la página web de Cegasal y había una frase que me llamaba mucho la atención: detrás de la discapacidad hay grandes capacidades, eso lo sabemos, es una realidad, pero lo que luego sucede es que las personas con discapacidad, las personas que lo tienen, colectivos desfavorecidos, lo tienen francamente difícil para hacer una vida normal. Para hacer una vida normal lo esencial es trabajar. Y eso a veces se pone francamente complicado. Yo quisiera empezar por la conselleira. Creo que tiene una especial sensibilidad con este asunto porque el trabajo nos da mucho más que un salario. A una persona se lo da prácticamente todo. Yo creo que la actitud es muy importante. Cuando vas a cualquier sector, pues lo que dicen es que tienen necesidad de personal. Y yo creo que en estos momentos hay, como digo yo, si alguien quiere trabajar y tiene actitud, la conselleira se encarga de conseguir la formación y de incorporarla en el mundo laboral, ¿no? Y yo creo que nosotros como sociedad, bueno, y desde el punto de vista también de las instituciones, debemos de favorecer en la mayor medida posible esa incorporación, ¿no? Y cuestiones como pues decía pues Isabel, que yo también desconocía antes de llegar a la consellería, pues esos contratos reservados, que lo que hace es, a lo mejor me adelanto y te rompo un poco el debate, pero que obligamos institucionalmente a que se incorpore la gente, todo lo que al final debería de salir de motu propio, si no es impositivo, como vía a nivel nacional no se cumple, pues yo creo que debemos de aportar ese granito de arena, porque luego después la gente realmente sí está encantada de colaborar con las empresas, está todo el mundo encantado con los trabajadores con discapacidad. Bueno, vamos a ir punto por punto, hablaremos de los contratos reservados, que mucha gente no conoce, también hay que visibilizar, ¿no?, todo el trabajo que se hace. Los programas que existen, sí. Y bueno, pues apartados como este de los contratos reservados, que lo confieso, para mí, por ejemplo, pues es un tema absolutamente desconocido, supongo que como para muchísima gente, ¿no? Sí. Pero para ir paso a paso vamos a conocer un poco mejor cómo trabajan las empresas de inserción social. Vamos a empezar por Herminio Martínez, por Cegasal. Hay diferentes maneras, ¿no?, de promover el acceso al empleo de las personas con discapacidad, personas que pertenecen a colectivos desfavorecidos. En el caso de Cegasal, ¿trabajan ustedes específicamente con personas con discapacidad? Cuéntenos cómo lo hacen. Pues sí, efectivamente. En Cegasal somos una organización que agrupamos 32 centros especiales de empleo de Galicia. En conjunto aglutinamos a más de 2.150 personas con discapacidad. A incorporación ao mercado laboral dunha persoa con discapacidad efectivamente é unha ilusión que se genera e que é real, e a inclusión laboral dunha persoa con discapacidad consideramos que é a mellor forma de inclusión na sociedade, principalmente por todo o que xenera: dispoñer de un salario, estar reconocido no seu puesto de traballo, ter unhas relacións laborais cos compañeros nunha empresa. Entonces, non solo en sí por esa creación dese puesto de traballo, sino por esa inclusión na sociedade de unha persoa con discapacidade, non? Bueno, hoxe en día é certo que se fala moito de economía social, pero os centros especiales de empleo, os primeiros centros especiales de empleo que temos asociados en Cegasal, constituíronse xa hai 30 anos, non? Y parece que é algo novo, pero non é algo novo, pero é algo que se leva facendo tempo. É certo que a sociedade na sociedade todavía hai moito estigma, todavía hai moito prexuízo das persoas con discapacidade, sobre todo desa empregabilidade, non? Falamos en medio de discapacidade física, mental, de ambas as dúas. Falamos de todo tipo de discapacidade: física, sensorial, mental, orgánica. Falamos de calquer tipo de discapacidade. Nos nosos centros especiais de empleo temos diversidade de discapacidades, temos diversidade de perfiles, e nas empresas o que facemos pois é un pouco adaptarnos a esas diversidades e esas capacidades
que teñen estas persoas. Eso é o que buscamos, non? Non miramos esa parte de discapacidade, non se pode facer. Miramos esa outra parte de que capacidade ten esa persoa para desarrollar, pois neste caso, un proceso productivo ou un traballo, non? De alguna maneira, búscase un emprego adecuado para cada persoa. Exactamente, exactamente. E efectivamente tamén co apoio da administración temos a posibilidade, non? Co apoio da Consellería de Emprego a través desas colaboracións. Por exemplo, hai unha figura moi importante nos centros especiales de empleo que son as unidades de apoio, non? Esas unidades de apoio que as empresas contratamos para ese acompañamiento, esa formación das persoas con discapacidades un poquinho máis severas, non? Bueno, unha figura que utilizan con éxito en Cegasal. No caso de Aiega, Isabel, como se traballa? Bueno, las empresas de SERCEM son una figura jurídica un poquito diferente de los centros especiales de empleo. Nuestro público objetivo son personas en situación de riesgo de exclusión social. Así como los centros... Por ejemplo, personas desempleadas, sin hogar, mujeres en situación de violencia doméstica, ¿qué tipo de colectivos? Cualquier colectivo que por la situación, digamos, no solo económica, porque son una herramienta de lucha contra la pobreza, sino social. Como tú dices, puede haber colectivos, personas que vienen de programas sin hogar, mujeres víctimas de violencia de género, redes de trata, inmigrantes, en general, todo tipo de personas sin recursos que además tienen algún otro factor añadido. Es una cuestión que tiene que derivar siempre a servicios sociales. Son los servicios sociales del ayuntamiento donde está empadronada esa persona quien decide si está realmente en riesgo de exclusión social o no. ¿Y ese servicio social se pone en contacto con las empresas de inserción laboral? Sí, trabajamos conjuntamente a través de un itinerario sociolaboral que formalizamos de forma individualizada con cada una de las personas que se incorporan. En nuestro caso, a mí lo que sí que me gustaría explicar es que somos una figura mucho más desconocida. De hecho, decía Herminio que existen centros especiales de empleo en Galicia desde hace más de 30 años. La normativa estatal de empresas de inserción es del año 2007. Desde ahí hemos avanzado mucho, pero nos queda muchísimo por avanzar. Y surgen realmente porque entidades sin ánimo de lucro deciden que hay que hacer un trabajo acompañando en formación y en temas personales y sociales a personas que tienen muy bajo nivel de empleabilidad y que de otra forma no podrían acceder al mercado ordinario. De hecho, las entidades promotoras que existen a nivel estatal y a nivel gallego son Cáritas prioritariamente, Cruz Roja, Proyecto Hombre, Fundación Renacer, Asociación Amigos. Digamos que detrás ya hay una experiencia de una entidad sin ánimo de lucro que lleva trabajando años en el acompañamiento a personas en riesgo de exclusión, pero que tiene una serie de colectivos en extrema vulnerabilidad que saben que si no pasan a través de una empresa de inserción nunca alcanzarían un empleo en el mercado ordinario. Esa es nuestra razón de ser. Bueno, no sé si a nivel de cifras podemos ponerle números a toda esta realidad de la que estamos hablando. En el caso de las empresas de Cegasal, llevan ya muchos años de andadura, ¿qué cifras se manejan de su trabajo en los últimos tiempos a nivel de pues, proyectos puestos en marcha o personas formadas o personas insertadas? Bueno, Cegasal en los últimos años vamos más o menos a un nivel de inserción de sobre 200 persoas o ano. 200 o ano? 200 persoas o ano. Non está mal, a mí me parece que non está mal, non sei se é unha boa cifra, se foi aumentando, minguando. Sí, é unha boa cifra, é unha boa cifra. A ver, como antes decía, non, levamos moitos anos traballando e é verdade que a sociedade foi cambiando nos últimos anos, non? E este concepto general de sostenibilidade e de valor social, eso está abrindo moitas portas, non? Está abrindo moitas portas e iso nos está permitindo pois, conseguir máis cargas de traballo, conseguir máis proxectos de colaboración tanto con empresas privadas como con administración e iso pois un pouco que nos fai é lograr o noso objetivo. Como ben mencionaba Isabel, somos entidades sin ánimo de lucro,
con ese objetivo principal, a creación de puestos de trabajo. Sin ánimo de lucro significa que todos los beneficios que genera cada centro especial de empleo son reinvertidos en la propia entidad, ¿no? Hay que destacar que de raíz que estos centros especiales de empleo ya son promocionados por entidades, en este caso pues asociaciones de personas con discapacidad, también sin ánimo de lucro. Y entonces pues que consigamos esa sensibilización, que las empresas decidan hacer colaboración con centros especiales de empleo e administración, pues eso que nos conlleva a que tengamos más carga de trabajo y consigamos pues aumentar el número de trabajadores insertados, ¿no? Bueno, 200 personas o ano insertadas laboralmente no está nada mal, un colectivo con tantas dificultades. No caso de AIEGA, Isabel, ¿qué cifras se manejan recientes? En AIEGA actualmente en Galicia solo hay 13 empresas de inserción. Apostamos porque... ¿Pocas? Pocas. ¿Por qué? Pocas, básicamente porque, bueno, esto es una opinión personal, porque yo creo que las entidades promotoras, las entidades que realmente pueden promover empresas de inserción, que como decía antes, tienen que ser entidades sin ánimo de lucro y con experiencia en el acompañamiento, les cuesta dar el salto de cuestiones fundamentalmente asistencialistas al reto de montar una empresa. Es mi opinión personal. O sea, pasar de la teoría a la práctica. No pasar de la teoría a la práctica, pero realmente yo vengo de Cáritas. Mi entidad promotora es Cáritas. Como decía, soy gerente de Arropa, una empresa de inserción de Cáritas Diocesana de Santiago. Yo sé que en Cáritas de Santiago tardaron como 5 o 6 años en tomar la decisión de asumir el reto de montar una empresa. Porque, y esto, bueno, es lo habitual, ¿no? Es lo habitual, es lo habitual. Cualquier entidad promotora que de repente tenga que dirigir una empresa, pues es cambiar la forma de funcionamiento interno. Saltar al abismo, a un mundo totalmente desconocido, sí. Y da miedo. Entonces, y yo creo que da miedo, yo creo que eso también ha ralentizado que se constituyan más empresas de inserción. Pero bueno, estamos en el camino, ¿eh? Soy optimista. Pero bueno, esas 13 empresas que están funcionando ahora mismo, ¿qué cifras manejan? ¿Hay cifras? Sí, actualmente damos empleo a 450 personas en riesgo de exclusión. A nivel de inserción laboral estamos sobre el 60-70% de inserción de itinerarios finalizados. Pues no está mal. No está mal. Bueno, las cifras llama la atención, consellera, se está trabajando mucho, se está trabajando bien, sí. Y una manera de ayudar en ese camino puede ser la que usted citaba, los contratos reservados, ¿no? Nos gustaría o me gustaría que nos explicara en qué consiste, en que mucha gente lo desconoce, qué es un contrato reservado, es una manera de hacer política social a coste cero, dicho esto de manera positiva. Sí, bueno, es una manera de que muchos servicios que contrata la Administración ya en los pliegos, ¿no? Ya se explica mejor Isabel que yo, en los pliegos se reserve precisamente a empresas de inclusión, ¿no? Entonces, bueno, en principio estábamos hablando de un 3%, de un 5%, y ahora estamos en el 6%, ¿no? Si mal no recuerdo. ¿En Galicia? En Galicia, sí. Es algo que además fue pionero porque, bueno, hay un desarrollo normativo, ¿no? Que conté el otro día en San Sebastián, que no era imperativo, era al principio no se obligaba a un porcentaje, luego se fue obligando y Galicia siempre fue por encima de ese porcentaje normativo, llegando a ese 6% que normativamente era obligatorio el 5%. Y además hay algo que también es desconocido, lo del régimen de mínimes, que dices, ¿qué es eso? ¿No? Bueno, pues que si tú recibes de alguna manera un contrato te impide conseguir otro tipo de subvenciones, te limita la cuantía y en Galicia está eliminado. Yo pensé que ese hecho era extensible a toda España y no. Entonces nosotros sí que podemos ayudar todo lo que queramos digamos desde un punto de vista de contratos reservados a las empresas de inclusión social y a las empresas, a los centros especiales de empleo sin límite, es decir, pueden obtener otro tipo de ayudas y yo creo que eso es una parte importante que que oferta esa, que ayuda, digamos, al sistema, ¿no? Es decir, que vemos que Galicia, de alguna manera, es pionera en este campo, ¿no? En cuestiones como, por ejemplo, esta que mencionaba la consellera. No sé si Herminio también lo percibe así o cree que, por ejemplo, en cuestión de este asunto de los contratos reservados se podría hacer más.
Más siempre se puede hacer, claro. Bueno, la típica frase, ¿no? Más siempre se puede hacer, ¿no? Pero efectivamente Galicia es pionera en la contratación reservada. Además, no solo por manera impositiva, legislativa, normativa, sino por convencimiento de que es una forma real de potenciar la economía social, ¿no? Y en este caso, pues en nuestro caso y en las empresas de inserción, de esa inclusión social, ¿no? De las personas en algún tipo de riesgo de exclusión. ¿Se puede hacer más? Pues claro, siempre se puede llegar a hacer más, ¿no? Pero creo que la línea que desde la Consellería se está marcando es muy, muy buena y es el camino que creo que se debe de seguir. Ahora, si me permites, ¿sí? Aparte del imperativo, como un poco también lo puede explicar a lo mejor Isabel o Herminio, que hay una comisión de seguimiento, es decir, no es una cuestión de una consellera en concreto, sino afecta a toda la Xunta, y una comisión que vele porque realmente cuando se saque una orden, un contrato, etcétera, que se vele por el cumplimiento. O sea, realmente hay un interés por fomentar esa economía social. No es una cuestión de una cuestión como decía Jaime, de filosofía, ¿no? No es una estrategia simple, sino que realmente se apuesta por la economía social en Galicia. En este caso, sí. Sí. Es una prueba, esa creación de esa comisión de seguimiento es una prueba de que realmente desde la Consellería, desde la Xunta, se cree realmente en esa forma de crear trabajo reservado. En este caso, estos contratos reservados, ¿existe disposición por parte de las empresas? ¿Las empresas acuden a esos pliegos cuando hay un contrato de contratos reservados de este tipo? Es decir, ¿las empresas están en disposición de asumir eso que plantea la Administración? Sí, lo hacen. Sí, claro. Me gustaría puntualizar. Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y Empresas de Inserción estamos declarados ya a nivel europeo como entidades de interés general. Eso es lo que motiva esa contratación reservada y que la Ley de Contratos del Sector Público obligue a establecer un porcentaje de contratación reservada. Nosotros funcionamos como empresas, sin ánimo de lucro, porque reinvertimos los resultados en incrementar la actividad productiva y incrementar el número de puestos de trabajo, pero sí acudimos a los contratos. Es fundamental lo que comentaban tanto la consellera como Herminio. A través de una comisión de seguimientos de contratos, y hablamos solo de administración autonómica, sí hay una muy buena comunicación. La administración sabe en qué ámbitos nosotros nos podemos desarrollar. Y, lógicamente, los contratos que se reservan son en actividades donde estamos trabajando centros especiales de empleo. ¿Por ejemplo, de qué tipo? Social, pues, por ejemplo, en jardinería, en transporte. Limpieza. Hay muchos ámbitos. De hecho, una de las últimas modificaciones que hicimos conjuntamente, bueno, a solicitud de CEGASAL y AEGA, y lo aprobaron en la Consellería, fue eliminar el porcentaje máximo de contratación reservada y no limitar el objeto social. Ahora sí, si hablamos de entidades locales, tengo que ser mucho más crítica, porque estamos... Claro, los ayuntamientos no cumplen. No. Claramente. Es un poco el reto, sí. Quiero ser justa, hay ayuntamientos que son muy sensibles con la contratación reservada, pero otros que no lo son en absoluto. Como novedad, y ya que hablábamos antes de Arropa y de Cáritas, nosotros tenemos 47 empresas de inserción a nivel estatal en Cáritas que trabajamos en el textil. De las 300 empresas de inserción que hay en España, yo creo que somos un número bastante razonable. Por eso la Ley de Residuos, que se publicó el año pasado, obliga en una disposición adicional y a través de una enmienda que propusimos desde Modarre a que el 50% de toda la recogida de textil en ayuntamientos sea objeto de contratación reservada. Esta ley y esta obligatoriedad de contratación reservada entró en vigor, yo creo que en septiembre del año pasado. Llevamos como 30 recursos desde Modarre porque los ayuntamientos incumplen reiteradamente esa contratación reservada. En algo tan fácil, ¿no? Parece fácil de cumplir. Sí, parece fácil de cumplir. Además, es rango de ley. O sea, los recursos los estamos ganando, pero no entendemos. No sabemos si es desconocimiento por parte de las entidades locales o realmente es falta de voluntad. Pero bueno,
seguiremos peleando por visibilizar la contratación responsable y reservada como ayuda también al fomento del tipo de entidades a las que representamos. Bueno, la consellera y Herminio, entiendo que totalmente de acuerdo, ese es el reto, ¿no? Sí, por eso agradecemos este foro, sí, porque yo creo que las empresas de inserción son las grandes desconocidas. De hecho, yo en el foro, bueno, pues me enteré que la parte de su financiación parece que las empresas de inserción, por ese carácter que tienen social, de personas con grandes dificultades, vinculadas a lo mejor a Cáritas, a Cruz Roja, y pensamos que están totalmente subvencionadas. Y solo un 20%, el 80% generan ellos sus propios ingresos. Por lo tanto, yo creo que hacen una gran labor, bueno, todos en general hacen una gran labor, y yo creo que hay que ponerla todavía más en valor. Pero yo creo que, bueno, a veces no denostamos lo que no conocemos, ¿no? O desconocemos, y yo creo que a través de este foro y de otros foros debemos de ponerlo todavía aún más en valor. Herminio. Sí, totalmente de acuerdo, y muchas veces es esa falta de conocimiento por falta de información, ¿no? En este caso AIGA y CEGASAL estamos presentando proyectos a la consellería para aprovechar conjuntamente y llegar más de manera profunda a las partes de la administración que finalmente se dedican a la elaboración de esos proyectos de contratación pública, ¿no? Y creo que es una fase muy importante la formación y la divulgación. Muchas veces se dan casos de que, pues a lo mejor en algunas consellerías, puede que no se saquen algunos contratos reservados por simplemente el desconocimiento de cómo articular o simplemente el hecho de que puedan sacar un contrato reservado y que pueda haber que no pueda estar cubierto porque no hay empresas que puedan presentarse, ¿no? Hablando de retos de la economía social, yo apunto uno, no sé si estarán de acuerdo conmigo, que es precisamente dar a conocer qué es la economía social. Me da la sensación de que gran parte de la sociedad no sabe cómo funcionan estas entidades, ni qué hace, y tiene la idea, que apuntamos un poco a la consellera, ¿no?, de que están completamente subvencionadas. No sé si ustedes también lo ven así, que se puede hacer algo más para dar a conocer la labor que hacen. De hecho, ni le comenté ni a ninguno de ellos, pero a raíz de San Sebastián, pues me propusieron desde la universidad hacer más foros, a lo mejor en el mundo universitario, ¿no? Como replicar un poco lo que hicimos en San Sebastián, que es contar qué hacen las empresas. Porque ¿cuánta gente sabe que, por ejemplo, el proyecto de Arropa es de una empresa de inclusión social, ¿no? O sea, yo creo que muchas, bueno, y muchos, por ejemplo, los Hornos La Mastelle, que fabrica empanadas, ¿no? Y Vicas, hay muchísimos proyectos que son muy interesantes, que yo creo que si los diésemos a conocer, y yo creo que cada vez, pues eso, pues hay que hacer más publicidad, más comunicación. Lo decían también en San Sebastián, que a veces fallamos en la comunicación. Trabajamos mucho de cara interno y, bueno, no se conoce lo que no se ve, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentarnos de todos de la mano de poner en comunicación y visibilizar un poco más, y por eso agradecemos. Y, bueno, podéis hacer también otro foro específico, pero con ejemplos, ¿no? Que yo creo que, además, pues más que pues a CEGASAL y a AIGA, pues que vean qué es Arropa, qué hace Arropa, cómo se llamaba el proyecto de textil. Moda Rey, por ejemplo, ¿no? Que además es muy puntero en cuanto a la transición verde, cómo, pues eso, reciclar esa ropa, ¿no? Que es muy vinculada no solo a la inclusión social, sino que es el futuro también que tenemos, ¿no? Entonces hay muchas empresas que sean centros especiales de empleo y de inclusión que están, digamos, en el futuro de hacia dónde tiene que tender la economía. Conocemos ejemplos de grandes empresas, incluso gallegas, ¿no?, que todos podemos tener en la cabeza, que están entrando en ese mundo de reciclaje, pues en ese consumo pues razonable, ¿no?, pues en base al cambio climático, que es un hecho y es evidente, ¿no? Y ellos yo creo que van por delante. Yo creo que son los grandes desconocidos y que podemos todavía hacer aún más, ¿no? No sé si también Isabel lo ve como un reto, dar a conocer más todo este campo de la economía social y el trabajo en particular de estas empresas. Sí, sin duda. Como decía Herminio, con el apoyo de Red Eusumo y de algún otro programa que tienen en la consellería, sí hacemos acciones conjuntas o de forma individual para darnos a conocer. Pero sigue siendo un reto llegar a todos los órganos de administración
perdón, de contratación de las entidades locales, de los ayuntamientos, llegar a la sociedad en general, nos cuesta muchísimo. Agradecemos muchísimo este foro y cualquier otro que se pueda hacer para poder explicar lo que realmente hacemos en nuestro día a día. Y yo creo que otra de las cuestiones que deberíamos de hacer también sería visibilizar nuestra monetización del valor social. Es una recomendación de la Unión Europea, lo estamos haciendo en todas las entidades. Sí es cierto que nuestras empresas están subvencionadas, pero el retorno que le damos a la sociedad o incluso a la propia administración es muy alto. Y nos cuesta explicarlo. A modo de ejemplo, por ejemplo, en Arropa hicimos el cálculo el año pasado y por cada euro que la administración aporta a Arropa, Arropa le devuelve a la sociedad 5 y a la propia administración 9. Pasamos de políticas pasivas de empleo, una persona que está pues con una vivienda pagada por Cáritas, percibiendo una riesga, percibiendo del banco de alimentos, a una persona que pasa a cotizar en una empresa que paga impuestos. Claro, al final no sabemos explicar ese retorno y creo que es un gran reto que tenemos. Arropa, que nació en marcha casi con la pandemia, un poquito antes, ¿no? Un poquito antes. En la pandemia me imagino que tuvo ahí un bajoncito normal. Sí, sobre todo porque nuestra rentabilidad viene mayoritariamente por la venta en tiendas. Las tiendas de ropa de segunda mano tuvieron que estar cerradas durante la pandemia. ¿Y cómo van las cosas ahora? Pues muy bien, tenemos que decir que el marco normativo nos es muy favorable, porque como decía antes, todos los ayuntamientos tienen que tener una recogida separada de textil antes del 2025. Nosotros somos gestores de residuos, agentes, transportistas, cumplimos toda la normativa y estamos certificados en calidad y medio ambiente. Tenemos un proyecto de redimensionarnos para poder dar respuesta a esos ayuntamientos que además tienen que sacar a contratos reservados esa recogida de textil. Y creemos que es un momento importantísimo que nos va a permitir multiplicar los números de empleo e inserción dentro de la propia empresa. Ahora mismo en Galicia, en Arropa, ¿qué números hay? ¿Cuántas tiendas tienen? ¿Cuánta gente está trabajando en esas tiendas? Nosotros ahora mismo tenemos 4 tiendas en nuestra diócesis. Arropa es una empresa de inserción de Cáritas Diocesana de Santiago. Nuestro ámbito de actuación es el eje atlántico de las provincias de Coruña y Pontevedra. Nosotros tenemos 4 tiendas, pero por ejemplo la empresa de inserción de Cáritas Tui Vigo también tiene otras 4 tiendas en Vigo. Y en el caso de esta, de la nuestra, de la que usted dirige, Isabel, ¿a cuánta gente está dando empleo ahora mismo? Nosotros ahora mismo tenemos 30 personas en plantilla. 30 personas que pues tenían una situación muy complicada, les ha cambiado la vida. Yo conozco algún caso en particular de gente que ha vuelto a vivir. Ha vuelto a vivir gracias a Arropa, sí, literalmente. No tenía nada y ahora tiene una vida. Te lo cuentan así, ¿no? Sí. Nosotros damos prioridad siempre a los mismos colectivos, prioritariamente personas sin hogar. De hecho, las últimas 5 contrataciones que hicimos en Arropa pertenecen al programa Vieiro de Personas sin Hogar. Mujeres víctimas de maltrato y que vienen derivadas de, bueno, temas de trata, de redes de trata. Las situaciones más complicadas. Sí. Las más complicadas. Las más complicadas. Pero esa es la razón de ser de las empresas de inserción. Cualquier otra persona que puede tener acceso a través de una formación directa de Cáritas o de cualquier otro programa de cualquier entidad, o incluso de los propios servicios sociales, no necesita una empresa de inserción. Bueno, me imagino que es muy gratificante. Es muy gratificante. A nivel personal. Sí. Yo es un proyecto en el que creo al 100% desde el primer día. Hay que tener una tolerancia muy alta a la frustración, porque desgraciadamente los abandonos son muchos, las recaídas son muchas. Estamos hablando de personas que la situación de la que vienen es tan dura que siempre llevan acompañado o algún tipo de adicción o algún tipo de problemática personal, social, familiar, que tienes que tratar conjuntamente con el desarrollo profesional. Y no siempre tenemos éxito, pero cada éxito se celebra con muchísima doblemente satisfacción. Sí.
Bueno, por aquí, Herminio, ustedes trabajan con personas con discapacidad, es otro campo totalmente diferente, pero también se cambian vidas, ¿no? ¿También, perdón? También se cambian vidas, digo. Sí, también se cambian vidas. Yo antes de entrar en esta de responderte a esta pregunta o comentar sobre este tema, quería un poco reforzar sobre los retos, ¿no?, que tenemos y un poco pues ese reto de sobre la divulgación. Es verdad que en la realidad hay muchísima confusión. A nosotros, por ejemplo, como centros especiales de empleo, muchas veces se nos confunde como centros ocupacionales, cuando un centro especial de empleo es una empresa con una forma jurídica, con unas condiciones y características que cumplir. El 70% de la plantilla tiene que ser personal con discapacidad. Pero sí que hay esa confusión en la sociedad y es importante esa divulgación, ¿no? La gente piensa, van allí pasar o tempo. Sí, y sobre todo en lugares donde te encuentras, donde hay una ubicación de un centro especial de empleo y de alguna asociación que también tiene sus talleres ocupacionales, la gente lo que piensa es que, bueno, a ver si lo podéis poner a trabajar allí en este sitio, ¿no? Tal. Y bueno, no es lo mismo. La gente que va a un centro ocupacional y participa en las tareas de los centros ocupacionales que lo que es un centro especial de empleo en sí, ¿no? Y luego otro reto que tenemos muy importante es la modificación de la ley de la economía social a nivel estatal, ¿no? Es un reto que nos preocupa porque como en todos los ámbitos de la vida al final siempre acaba habiendo intrusismo y hoy en día pues existen dos figuras de centros especiales de empleo, los de iniciativa social y los centros especiales de empleo con ánimo de lucro. Entonces ahí tenemos un reto donde tenemos que hacer ese trabajo de divulgación, de dar a conocer bien lo que decía Isabel, esa diferencia de cómo unos u otros devolvemos ese valor social a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante. En cuanto a, pues mira, esos ejemplos de cambios de vida que hay son totalmente impresionantes. Yo me viene a la mente un trabajador de Trameve, una persona con discapacidad física, que cualquier persona que lo pueda ver y acabe de conocer, lo primero que podrá interpretar es que es imposible que esta persona trabaje en ningún sitio. Es más, incluso saliera en algún medio de comunicación, en algún programa televisivo, ¿no? Porque era una persona que por su discapacidad no tenía ningún tipo de extremidad, ni piernas ni brazos, y tú lo veías trabajar en la oficina y era espectacular. O sea, era la persona que en esa empresa llevaba toda la gestión de pedidos, y si tú me ves a mí sin brazos y sin manos, pensarás que será imposible coger un teléfono. Pues era impresionante, ¿no? Es un ejemplo así de lo más claro, pero bueno, en general ves que la independencia que genera que una persona con discapacidad empiece a trabajar, empiece a recibir un salario y empiece a relacionarse, es ya entramos en no es la satisfacción económica de que una persona pueda independizarse, ¿no? Ya es la satisfacción de que una persona se sienta desarrollada, se involucre, se participe en la sociedad, ¿no? Y no dejar a nadie atrás, ¿no? Que también es tan importante. Se hablaba hace un momento de la red EUSUMO, ¿no? Que es una herramienta también de la consellería, que precisamente viene al hilo de este momento de la charla, ¿no? Porque también divulga, ¿no?, todo lo que es la economía social, ¿no? Se hace un esfuerzo por llegar de muchas maneras, de diferentes maneras, a la sociedad, ¿no? Un poco. Sí, divulga, trata de fomentar también el emprendimiento, de la creación de nuevas empresas, de la inserción de desempleados, bueno, intenta ayudar de diversas maneras, ¿sí? Es una red que lleva, pues eso, más de 11 años establecida y yo creo que, bueno, que funciona muy bien, que incluye tanto en las
las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, también el mundo del cooperativismo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, que es otra figura también para fomentar la economía social, que cada vez yo creo que está más en auge. Y de hecho, bueno, pues estamos, no sé si esta semana o la próxima semana, espero que se inicie la tramitación de la nueva ley de cooperativas, también para ayudar y ponerla, bueno, pues en contexto del siglo XXI, que sea más ágil, más eficiente, con un registro, bueno, ya electrónico, y que ayude también a fomentar también esa economía social, ¿no? O sea, va a ser un poco la gran novedad, que se simplifique un poco toda esa burocracia que a lo mejor había. Eso es lo que intentamos, ¿no? Desde todos los aspectos, ¿no? Como dice el presidente. Esa es la queja de los emprendedores muchas veces, ¿no? Lo difícil, sí, que es un poco meterse en todo ese papeleo, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que las administraciones, ¿no? Al final, quien genera pues ese empleo, esa riqueza, quien puede ayudar muchísimo más, pues son ellos, ¿no? Desde el punto de vista tanto social como el empresarial, que todos conocemos, ¿no? Y nosotros como administración lo que tenemos que hacer es pues escuchar y poner las menores trabas posibles y ayudar, ¿no? Pues en la línea que nos dicen ellos. Ellos son realmente los que marcan, ¿no? Y una de las cosas que cuando yo llegué a la consellería fue escuchar bastante y diversos colectivos, y en el mundo del cooperativismo sí había esa necesidad de agilizar, de dotar a los consejos rectores de más autonomía, más rapidez para atender frente a los retos. Hay cooperativas de todo tamaño, pequeñas, medianas y grandes, y todas estaban acordes. De hecho, pues cuando estábamos en Euskadi invitados aquí por Isabel, pues nos decían que dice, uff, tramitar una ley 4 años. Yo me miraba así, digo, 4 años. Digo, yo espero que menos de 8 meses esté aprobada en Galicia. Y porque una de las cosas que tenemos es pues el consenso, ¿no? Cuando tú trabajas y partes, no se elabora, como digo yo, una ley en un despacho frío, sino con el sector de la mano, todo es muchísimo más rápido. Y es el propio sector el que nos pide que iniciemos la tramitación de la ley sin tener un borrador final para avanzar más, porque vamos todos de la mano. Yo espero que, bueno, que también apuntale todavía más la economía social en Galicia. No sé si queda algún reto, Isabel, que tiene cosas apuntadas que hay que dejar claras, por ejemplo, ese tirón de orejas a los ayuntamientos. ¿Algún otro reto, Isabel, en el que esté pensando que tenga la economía social o que tenga su campo en particular? Sí, desde el campo de las empresas de inserción, el redimensionamiento. Para nosotros fue vital, como comentaba antes la consellera, la principal problemática que teníamos las empresas de inserción era el acceso a financiación por la regla de minimis. Entonces, limitaba siempre el número de empleos, digamos, bonificados que podíamos mantener en las empresas, y el acceso a otras ayudas. En la Xunta de Galicia lo eliminaron hace, creo que 2 años, definitivamente, y a partir de ahí sí se está notando en las empresas de inserción una mayor apuesta por crecer. Hay 4 entidades que están ahora mismo intentando constituir una empresa de inserción, nos han solicitado apoyos e información para ponerlas en marcha, porque creemos realmente que es una figura muy necesaria para determinados colectivos vulnerables y que hay muchas entidades promotoras que están apostando por iniciar la aventura. Porque en esa ayuda, perdón, en los polos de emprendimiento, que yo creo que es una figura muy desconocida todavía aún en Galicia, que son como unas oficinas que tiene la Xunta a disposición de cualquier persona que resida o que quiera invertir en Galicia y crear un nuevo negocio, y de hecho hemos pedido ayuda, ¿no?, a todo el mundo de la economía social, porque muchas veces cuando alguien va, no tiene nada que ver con una asesoría, una consultora, ni somos competencia, sino que tú cuando quieres a lo mejor pues crear una cooperativa, una empresa de inserción, un centro especial de empleo, una asesoría a lo mejor no está habituada y lo deriva pues a una SL o a otro tipo de forma jurídica. Entonces hemos pedido, ¿no?, y vamos a pedirles ellos un trabajo de mentorización con sus polos para que cualquier empresa, cualquier persona o asociación o entidad que quiere dar ese paso, que tenga pues la ayuda de pues el personal de Isabel o personal del Minio para realmente acompañarle, ¿no? Entonces es un proceso de acompañamiento
Bueno, de cualquier tipo de empresa, desde el momento que lo creas o incluso, bueno, pues porque quieras mejorar un negocio y pidas ayuda. Porque a veces, como dice, bueno, Isabel Hermiño, tú cuando creas una empresa puedes tener pues amigos, familia que te apoyen, ¿no? Pues a lo mejor emocionalmente o económicamente, pero no te pueden asesorar en algo que desconocen, ¿no? Entonces es como cuando hemos hecho eventos de los polos con ejemplos, es ese amigo acompañante, ¿no?, que tienes en un negocio, que también es muy importante. Como dice Isabel, ese miedo y esa aversión al riesgo lo tenemos casi todos, ¿no? Pero sobre todo cuando inicias un negocio y si es de la complejidad, a lo mejor por desconocimiento de una inserción social, un centro especial de empleo, es mucho mayor todavía. Se ha hablado mucho últimamente de estos polos de emprendimiento, se están inaugurando por toda Galicia. No sé si ya está todo el territorio gallego cubierto. Bueno, sí, todavía está anunciado el de Vilanova de Arousa y el Baños de Molgas y el de Sarria, pero todavía no están en funcionamiento. Es otra cosa pues que demuestra lo que es la necesidad de comunicación. Los pueblos eran los grandes desconocidos y simplemente haciendo eventos, inauguraciones, en que ejemplos concretos cuentan lo que ha supuesto el polo de emprendimiento y con magníficos entrevistadores, periodistas como tú, pues la gente de repente, hasta los alcaldes, pues se enteran y los vecinos que es un polo de emprendimiento que puede ayudar. Y por eso, bueno, pues voy a intentar también ayudar a Cegasal y a EGA pues con actos de ese tipo, en que más que nosotros que hablemos, pues que ejemplos, ¿no?, de empresas de inserción o ejemplos, lo que le ha supuesto un cambio en su vida una empresa de inserción, yo creo que es lo que cala realmente tanto a los concellos a lo mejor como a los a las personas, ¿no?, en general. Y conocer, efectivamente, yo estuve en alguno de esos encuentros en Mondoñedo, fue el que me tocó a mí, empresas que eran muy diferentes, en fases muy diferentes, pero sí que veías ese acompañamiento en ese momento de duda, ¿no?, ante las dificultades, lo difícil que es poner en marcha una empresa, que tú puedas coger un teléfono y que otra persona te diga, mira, tira por aquí, tienes esto a tu disposición, ¿no? Es un poco ese... Aquí ahí lo viste claramente, ¿no? Claramente, claramente, sí. Ese acompañamiento, ¿no? Desde, sí. Desde que la idea surge, ¿no?, hasta que la empresa ya, pues se quiere, está consolidada y se quiere expandir, ¿no? Porque justo están en diferentes fases. O sea que por ahí se va a seguir, porque sí, yo creo que eventos así de máximo una hora, pero en que hay ejemplos prácticos más que políticos o a lo mejor representantes institucionales. Que todo ayuda, todo suma. Bien, sí. Eso para que los periodistas, ¿no?, pues le des dimensión, pero bueno, sí, ese acompañamiento, yo creo que ese formato que además tuviste en primera persona, ¿no?, en que hacéis unas preguntas concretas y diriges un poco, yo creo que es la mejor comunicación que podemos hacer en estos momentos. Y a lo mejor ese reto que dice tanto Isabel, ¿no?, de los concellos, ¿no?, pues hacer eventos diferentes en concellos diferentes por comarcas para darle esa dimensión. Herminio, los centros especiales de empleo también pueden ayudar ahí a emprendedores que tengan una idea interesante, ¿no? Sí, exactamente. Y de hecho, creemos que los polos de emprendimiento es una iniciativa súper, súper interesante. Y también para nosotros los concellos es, digamos, la administración que también nos cuesta más llegar, ¿no? Y es verdad. Me llama la atención, de todas maneras, ¿no? Debería ser la que fuese más accesible. La que pero está yo más creo cerca que no por ciudadano. Mala idea, yo creo que es por desconocimiento. Porque ahí yo he conocido casos de alcaldes y alcaldesas, de verdad, que bueno, pues lo conocen y se mueven y trabajan muy bien, pero yo creo que es por ese miedo. Y yo lo viví también en la universidad. ¿Cómo tratar una persona con discapacidad? ¿Cómo va a responder una persona con problemas de inclusión? ¿Me va a traer perjuicios? Y ese desconocimiento yo creo que necesita precisamente ese asesoramiento y escuchar ejemplos para perder ese miedo, ¿no? Y que hay empresas que pueden acompañar, digamos, en ese proceso. No se tienen que lanzar de alguna manera al vacío. Por eso yo creo que la didáctica y la pedagogía es importante para avanzar en este tema. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Elena, que es por desconocimiento, no es porque realmente no se quiera hacer, ¿no?, sino que es un tema de no sé si por falta de información, que es cuesta más que esa información llegue a los ayuntamientos
y no es por no querer hacerlo, ¿no? De hecho, como bien apunta Elena, hay ayuntamientos donde se está trabajando con ellos de manera impresionante, y no solo es que se trabaje bien, es que va en aumento la colaboración, ¿no? Entonces, bueno, la problemática está más bien en la divulgación, en el conocimiento de poder dar a conocer a las partes, sobre todo a la parte técnica de los ayuntamientos, de cómo pueden llegar a generar esa colaboración. De hecho, hasta el punto que cuando fue en San Sebastián en este foro nacional, comentaban, ¿no? Y había algunas dudas de que hay una complejidad de contratos, ¿no? Y hablaba el ejemplo de Madrid, que sean guías específicas, ¿no? Para la contratación, porque bueno, tiene su complejidad, bueno, hablaban allí de subcontratación, bueno, entonces, bueno, tiene su complejidad, pero todo se soluciona con un asesoramiento adecuado, ¿no? Los concellos es un claro ejemplo de lo que antes comentaba, de la confusión, por ejemplo, que se genera en una localidad, de lo que es un centro especial de empleo o un centro ocupacional, ¿no? Entonces ahí es donde se generan esas confusiones y donde un poco, pues, digamos que no avanzan en la proyección de contratación reservada en este caso, ¿no? Bueno, hablamos de retos, podemos hablar también de futuro, ¿no? En este momento que se habla tanto de las economías verdes, de la sostenibilidad, parece que caminamos hacia ahí, o deberíamos, ¿no? Hay la sensación de que tenemos que intentar seguir ese camino en el que no dejamos a nadie atrás, en el que ponemos a las personas en el centro. ¿Esto es una utopía o realmente ustedes creen que hay una voluntad de seguir por este camino en el que la economía social tiene muchísimo que decir? Yo creo que sí, porque bueno, siempre hablamos del cambio climático, de avanzar, pero bueno, yo creo que cada vez estamos más concienciados, ¿no?, en que tenemos que hacer algo más por la sostenibilidad, y yo creo que ellos precisamente ya van como muchos pasos por delante en ese tema, ¿no?, porque precisamente por ese pensar en la sociedad, ese pensar en el bien común, en eso que el rendimiento social es más importante que la parte económica, yo creo que es un avance. De hecho, en Europa, cuando con esa obligatoriedad de que nosotros en España nos incorporamos muy tarde, de hacer esos informes de responsabilidad social corporativa, yo creo que fue también un antes y un después. Hemos empezado con las empresas de muy grandes, ¿no? Pero cuando ya una cosa es decir que yo colaboro con esa responsabilidad social y otra cuestión es que te saquen una fotografía, ¿no? Y entonces que tengas que decir en cifras realmente en cuánto colaboras con la sociedad. Yo creo que eso lo hace repensar también a muchas empresas, a muchos trabajadores, a muchos directivos y yo creo que a la sociedad en general. Y todo lo que es la transición verde, ¿no?, esa parte sostenible, todos esos procesos de recogida, adelantarse al proceso de recogida selectiva de ropa, pues ese cuidado por el medio ambiente, yo creo que ellos son un ejemplo y yo creo que ya es imparable, ¿no?, que no hay marcha atrás a ese proceso, ¿no? ¿Coinciden Isabel y Herminio o es muy optimista la conselleira? No, yo por mi parte coincido. De hecho, las empresas de inserción tenemos en el ADN la alineación con los objetivos de desarrollo sostenible y apostamos por la sostenibilidad social y ambiental. Casi todas las empresas de inserción, y corrígeme si me equivoco, pero creo que también los centros especiales de empleo de iniciativa social, trabajamos en sectores como la gestión de residuos, horticultura ecológica. Es algo también muy desconocido, sí. Ellos avanzan mucho en ese tema. Estamos totalmente alineados. Van por delante claramente. Yo creo que es que realmente que nos va en el ADN. Nosotros cuando pensamos en una empresa, pues pensamos en dar respuesta a problemas sociales y ambientales paralelamente. Y coincide, todas las empresas a las que representamos, de una u otra forma, trabajamos en ese sentido, de respeto al medio ambiente. Entonces yo creo que sí, a través de programas de responsabilidad social corporativa, tenemos que conseguir llegar al resto de empresas mercantiles. Tenemos que explicarles, pues igual que hay una ley que obliga a que un 2% de las personas tengan que ser con discapacidad en plantillas superiores a 50 personas, pues que hay unas bonificaciones también por contratar a una persona que ya ha finalizado con éxito su itinerario en una empresa de inserción. Creo que hay muchísimas formas de
de hacer una contratación responsable, pero también en el terreno laboral. Yo soy muy optimista, tengo que serlo. Hermín, ¿usted también? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, me viene otra vez a la mente de que hace 30 años se creaba el primer centro especial de empleo asociado a Cegasal y que precisamente se dedica a la gestión de residuos. Entonces, bueno, llevamos ya muchos años trabajando en la parte socio-medioambiental, ¿no? Uh-huh. Yo proponer una... No es una parte ni un punto negativo, ¿no? Pero sí que yo personalmente sí que en los últimos años percibo, sobre todo en la parte no solo de la administración pública, pero ya más en el ámbito profesional, personal directamente, sí que percibo un interés desde de la empresa privada de buscar esa colaboración social, ¿no? Lo que nos preocupa es precisamente un poco lo que antes comentaba del intrusismo, ¿no? Que hay muchos casos donde nos ha llevado... Póngame un ejemplo. Pues mira, hay una proliferación de centros especiales de empleo con ánimo de lucro, ¿no? Y esto, pues bueno, esto viene dado generado porque hay pues, grandes corporaciones que, por la obligación del cumplimiento normativo, siempre buscan una solución que al final siempre es una solución de beneficio económico. No es realmente una solución de beneficio social, ¿no? Lo que nosotros decimos siempre, ojalá esto no tuviese que ser por imposición normativa o legislativa. Sino por convencimiento. Sino por convencimiento, ¿no? Pero bueno, no, la realidad no es así y ahí pues tenemos que tener cuidado, tenemos que estar vigilantes y, por supuesto, de mano de la administración para evitar que, bueno, pues que un poco todo este tejido que se está construyendo de economía social se acabe desmoronando en intereses privados y simplemente económicos, ¿no? No sé si está de acuerdo, consellero, quiero apuntar algo. Sí, nada, estamos vigilantes y bueno, cuando hay denuncias, bueno, pues intentamos investigarlas. A veces, no sé si es posible demostrar siempre el fraude, pero bueno, en la medida que nosotros estamos vigilantes con ese tema, porque nos preocupa, porque realmente si tú lo que estás es enfocado es la economía social, claro, si utilizas subterfugios, o sea, es triste un poco lo que dice él, pues que a lo mejor las empresas de economía social reales que buscan un fin social, pues se queden fuera de una contratación porque una multinacional cree un sistema paralelo y que tenga una capacidad, digamos, para entrar en un tipo de contratos que no tengan realmente el fin social. ¿Y esto está pasando? Sí, eso está pasando. Que nosotros no buscamos ni el enfrentamiento ni que desaparezca, ¿no? O sea, si eso conlleva en la generación de puestos de trabajo, bienvenido sea. Lo que sí queremos es que se tenga en cuenta ese retorno del valor social que se hace a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y que entonces estemos todos un poco, pues, o por lo menos que estemos, digamos, catalogados, ¿no? Que el día de mañana, pues si surge un problema, que posiblemente lo surjan, y que nos metan a todos en el mismo saco, ¿no? Uh-huh. Una cosa es un centro especial de empleo, iniciativa social, sin ánimo de lucro, y bueno, en nombre de Cegasal, pues me consta que las metodologías de trabajo son totalmente correctas, pero como en toda esta sociedad, cuando salta algún acontecimiento negativo, pues al final lo que se habla es centro especial de empleo. Sí, sí. Entonces, no se diferencia, ves, claro. Les meten en el mismo saco. Volvemos a la divulgación, la falta de conocimiento que hay un poco de lo que es un centro, lo que es otro, lo que es una empresa de inserción, lo que es otro. Y bueno, ahí es un campo que tenemos que trabajar. Bueno, pues es una de las preocupaciones lógicas que tienen en su colectivo. Vamos a ponerle punto final a la charla, pero me gustaría pedirles una idea final, precisamente, un mensaje en el que quieran incidir, algo que nos haya quedado por apuntar, o a modo de conclusión, algo que, bueno, pues con lo que se quieran quedar de todo lo que hemos hablado hoy aquí. A ver, Isabel. Isabel, no quiere empezar. O Herminio, venga, Herminio. Hablando un poco en la línea de lo que veníamos hablando, pues bueno, sé que eso suena a utopía, ¿no? Pero, y también hasta parece que estaría echando piedras sobre nuestro tejado, ¿no? Pero ojalá llegase el día en que insistiésemos ni las empresas de inserción ni los centros especiales de empleo, porque las personas con discapacidad o las personas con riesgo de exclusión
no tuviesen que acudir a nosotros para encontrar un empleo, o sea, que pudiesen encontrar un empleo en igualdad de condiciones en cualquier tipo de empresa ordinaria y convencional, ¿no? No sé si lo veremos, ¿eh? No sé si lo veremos, pero ojalá, trabajaron ustedes ojalá, por conseguirlo. Ojalá, bueno, ojalá por lo menos avancemos, ¿no? Y que cada vez la diferencia sea, pues, más corta. Bueno, pues el deseo de término que compartimos todos, evidentemente. Lo compartimos, Isabel, todos. Era una utopía. Por eso me dio la risa cuando me hiciste la pregunta, porque iba por ahí. Según el último informe, hay 13,2 millones de personas en riesgo de exclusión social en España. En Galicia estamos por debajo, un 18% por debajo. Pero realmente las situaciones de exclusión social se han cronificado. Nadie está libre de caer en una situación. Lo hemos vivido desde el año 2008 con la crisis de la construcción, posteriormente a la pandemia, después la guerra. O sea, estamos en unos niveles de riesgos de pobreza y de cronificación de determinadas situaciones que, por desgracia, tenemos que seguir existiendo. Sería magnífico. Esa es la utopía, que no tuviéramos razón de ser. Pero yo creo que cada vez tenemos más razón de ser. Y necesitamos explicar a todas las administraciones de la sociedad lo que realmente hacemos para contar con su apoyo. Bueno, pues un reto también muy importante. Consellera, un último mensaje al hilo de lo que hemos estado hablando. Pues nada, que la Xunta de Galicia seguimos apostando y seguiremos apostando por la economía social. Por eso hemos incrementado el presupuesto en más de un 3%. Sobrepasamos los 43 millones de euros, que no digo que sea suficiente, pero bueno, lo que trabajaremos en el próximo año es en esa difusión de la economía social, en la creación y consolidación de centros de economía social y pues la generación de ese empleo igualitario e inclusivo, porque bueno, creo que todos estamos de acuerdo que el empleo es la mejor política social que podemos hacer. Como siempre me meto con Fabiola, digo, casi hago más política social yo que tú. Y nada, muchas gracias de nuevo. Bueno, pues gracias a los tres por esta charla tan constructiva y tan llena de humanidad, que también es muy bonito, y gracias por esa labor también impagable que hacen. Ojalá lo que hemos estado hablando se haga realidad, ¿no? Ojalá, y podamos vernos el año que viene y que las cifras pues sean más positivas, ¿no? Uh-huh. Gracias a los tres, a Isabel, a Herminio, a la consellera, muchísimas gracias y gracias a todos por acompañarnos hoy en un nuevo foro del Correo Gallego. Muy buenos días. Muchas gracias. Gracias.